días, sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa que presido, celebramos y transmitimos desde la parroquia del Sagrado Corazón en Turlock, California, para todos ustedes, nuestros queridos feligreses, amigos y devotos del corazón que bien sabe amar, el corazón de Jesús. Este sábado de la novena semana del tiempo ordinario, celebramos la memoria del corazón inmaculado de María. Vamos a pedir que por su intercesión, el Sagrado Corazón de su Hijo nos conceda ir creciendo, fortaleciendo los sentimientos en los que hemos ido meditando en este tiempo de preparación a la consagración el próximo 19 de junio. Hoy nos propone el tema de la meditación, la disponibilidad para el servicio. Esta Eucaristía la ofrezco por las intenciones y necesidades especiales de Erika y Elisa Osegueda, por la salud de María Zúñiga, por la salud del bebé Sebastián Águila, por la vida, las intenciones y necesidades de José Hernández en el día de su cumpleaños y por el eterno descanso de Julián Jurado. Con estas intenciones iniciamos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios necesitamos reconocernos pecadores. Hagamos nuestro examen de conciencia y pidamos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Confiadamente, dirijámonos a la misericordia del Padre diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de Santa María, Madre de Dios, en su Inmaculado Corazón, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos a escuchar atentamente la palabra del Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Se harán sordos a la verdad y solo escucharán las fábulas.
Tú, en cambio, sé siempre prudente, soporta los sufrimientos, cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Mis labios no han cesado de alabarte y pregonan tu gloria todo el día. Señor, en la vejez no me rechaces ni me abandones falto de energías. Mi boca anunciará siempre tu salvación. En ti, Señor, yo seguiré confiando, y más te alabará mi boca. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Mi boca hablará siempre su salvación. Tus hazañas, Señor, alabaré. Diré a todos que solo tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Mi boca anunciará siempre tu salvación. La lealtad del Señor para conmigo celebrará mi lira. Al Santo de Israel, a ti, Dios mío, cantaré con mi cítara. Mi boca anunciará siempre tu salvación. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre la palabra del Señor es profunda. Siempre Él tiene mucho para decirnos en su mensaje todos los días.
en este marco de la celebración de la preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es el día sexto, la meditación del video que todos hemos visto esta mañana nos invita a contemplar la necesidad de pedirle al Sagrado Corazón que nos regale ese sentimiento de crecer más en la disponibilidad para el servicio. Disponibilidad para el servicio. Y precisamente de esa disponibilidad para el servicio nos habla esa primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. ¡Qué bella carta! ¡Qué bellas cartas! ¡Qué bellos mensajes! ¡Qué catequesis tan valiosa le ha dado San Pablo a Timoteo! Y hoy, especialmente en el marco de su despedida, porque San Pablo se está despidiendo ya de Timoteo. ¡Qué difíciles las despedidas! Pero mucho más cuando la despedida ya es para siempre, porque San Pablo sabe que su muerte está cerca y que su muerte va a ser una muerte violenta. Pero se siente tranquilo, su corazón está en paz, goza de la serenidad que Dios le ha dado por el cumplimiento de su deber en su misión y porque ha sido un hombre totalmente disponible para la obra de Dios. No hay cargos de conciencia que le recriminen a Pablo el no haberse donado en sacrificio al Señor durante toda su vida de vocacionado, de apóstol, de misionero de los gentiles. Por eso hoy San Pablo nos da una bella lección. Sabe que va a morir y que su muerte va a ser como un sacrificio para el Señor, ofrecido al Señor. Muerte como sacrificio. ¿Será que nosotros también podremos entender la muerte como un sacrificio? No creo. Nos cuesta mucho desapegarnos de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que tenemos, de nuestros afectos. Nos cuesta mucho desapegarnos de nuestras relaciones. Y San Pablo aprendió a vivir con un corazón indiviso, un corazón que solamente estaba lleno del amor de Dios, un corazón que solamente estaba lleno de ese amor del Sagrado Corazón. Y por eso entiende su muerte como un sacrificio. Un sacrificio porque él se ha entregado todos los días. Ha sabido entregarse todos los días y ha sabido entregar cada una de las dificultades, tribulaciones y penas por las que ha pasado. Vale la pena que todos los días nosotros le entreguemos nuestra jornada al Señor y todas las actividades que vivamos le pidamos que Él las presida. Y todas las situaciones por las que pasemos en la jornada, se las ofrezcamos a Él. Por eso San Pablo supo salir victorioso de todas las situaciones adversas, juicios, cadenas, cárceles, naufragio, señalamiento, persecución, vituperación, persecución. No se dio por vencido. ¿Por qué? Porque todo lo estaba ofreciendo. Tú y yo estamos ofreciendo todos los días nuestra vida al Señor para saber en el momento de nuestra muerte entregarnos como sacrificio, para preparar también a los nuestros para que esa muerte no sea una muerte trágica y no represente una tragedia para los que nos van a acompañar en nuestro momento de entrega, sino que por el contrario represente un momento de paz, de serenidad y de consuelo por haberlo hecho todo por amor al Señor. Eso es lo que hoy San Pablo le está diciendo a Timoteo. Le está recordando que él ya está terminando su carrera, que la hora del sacrificio se acerca, el momento de mi partida ya está pronto. He luchado bien en el combate y he corrido hasta la meta. Él se sabe ganador de esa meta, porque todo lo ha hecho por amor, como entrega y como donación total al Señor, que todo se lo ha dado Él.
Por eso no se ha guardado nada para sí. Y sabe agradecer las cualidades, los valores, los talentos, las virtudes, los carismas que él tiene, porque sabe que no son suyos, son de Dios. Y Dios se los ha dado para su obra y los sabe agradecer, y por eso se despide de Timoteo dándole estas últimas recomendaciones. Y se despide también recordándole a Timoteo que es necesario enseñar como el testigo y no solamente como el maestro. Porque hoy el mundo necesita más testigos que maestros. Pues bien, en ese marco de la donación y de la ofrenda, Jesús se encuentra hoy en el templo y hace un bello elogio a la pobre viuda, alabada por el Señor. Alaba a esta viuda. La pobre mujer es alabada por Jesús y puesta como figura de la iglesia que entrega en el Calvario todo lo que tenía para poder vivir. Muchos entraban al templo y depositaban en las alcancías lo que les sobraba. Pero esta pobre viuda entra al templo y deposita en la alcancía las únicas dos monedas de ínfimo valor que tiene, pero las deposita. ¿Por qué las deposita? Porque ha confiado toda su vida al Señor. Porque sabe que solamente su vida depende de Él. Porque cree en la providencia. Porque sabe que como San Pablo, Dios hace historia en su vida. Y por eso lo ha entregado todo. Es decir, que esta viuda, esta mujer pobre, nos enseña también el no guardarnos nada para sí, como San Pablo, y el entregarlo todo. Porque aquel que vive para el Señor, del Señor vive. El Señor le provee lo que necesita para su sustento diario. Pidamos entonces la gracia de no aferrarnos a los bienes materiales. Cuidado con la avaricia, la codicia, y crecer en la confianza en la providencia. Recordemos que la providencia ni está enferma ni se ha muerto. Existe la providencia de Dios y tenemos que confiarnos de que ella guía la vida del que confía plenamente en el Señor. Que en este sexto día de nuestra jornada de preparación para la consagración del Señor, nuestra disponibilidad sea absoluta para vivir en Él y servirle a Él, amando todo y a todos los que el Señor nos ponga en nuestro camino durante este día. La santa de la meditación de hoy, aunque hoy celebramos también la memoria de San Norberto, un monje que funda una comunidad de religiosos consagrados al Señor, la santa de la meditación de hoy, de preparación para la consagración al Sagrado Corazón, es Santa Lurgarda. Es una santa de Bélgica del siglo XII y XIII, benedictina. Comienza su vida de monja benedictina, pero termina siendo cisterciense. Y esta mujer, que no es muy conocida, es una mística del Sagrado Corazón, se llamaba Santa Lurgarda del Sagrado Corazón, hace un intercambio de corazones. Le dice el Señor, dame tu corazón. Y el Señor le dice, y dame el tuyo. Que también nosotros hagamos este intercambio de corazón para que haya enteramente disponibilidad de servir al Señor en todo lo que Él nos pida, como la Virgen María, como los apóstoles, como San Pablo y como esta pobre viuda del Evangelio. Amén. Hagamos nuestra oración de fieles, recordando a la viuda pobre del Evangelio, que echó más que nadie. Decimos después de cada petición, Señor, en ti ponemos nuestra confianza. Señor, en ti ponemos nuestra confianza. Que los ministros de la Iglesia sepan vivir desprendidos de los bienes materiales y así se manifieste mejor en ellos el poder de tu gracia. Oremos al Señor. Señor, en ti ponemos nuestra confianza. Protege a los que dan con generosidad y alegra el corazón de los que se abandonan en ti. Oremos al Señor.
Señor, en ti ponemos nuestra confianza. Que sepamos tratar con afecto a los necesitados y compartir lo que tenemos con los pobres. Oremos al Señor. Señor, en ti ponemos nuestra confianza. Por nuestra comunidad parroquial del Sagrado Corazón, por todas nuestras familias, para que el Señor nos visite y nos ayude en cada una de nuestras necesidades espirituales, físicas, materiales y morales, oremos al Señor. Señor, en ti ponemos nuestra confianza. Por la salud de nuestros enfermos, especialmente por quienes ofrecemos esta Santa Misa, para que tú, Señor, seas la fortaleza y el consuelo de ellos y de sus familias, oremos al Señor. Señor, en ti ponemos nuestra confianza. Para que como la pobre mujer que entregó todo lo que tenía, la que hemos meditado en el Evangelio, sea también ejemplo de vida para que nosotros todo lo entreguemos al Señor, porque de Él es. Oremos al Señor. Señor, en ti ponemos nuestra confianza. Y en silencio le presentamos al Señor nuestras vidas, intenciones y necesidades particulares. Oremos al Señor. Señor, en ti ponemos nuestra confianza. Todas estas intenciones, si las se quedan en lo más íntimo de nuestro corazón, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con el sacrificio inmenso, engendrando este nuevo para la liberación. Vos estás resucitado en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo se dotación, que de tu mano de artista, de pinto primitivista, todo emanando. Creo en tu los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los barcos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos, y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico. Pues en verdad, has hecho maravillas por toda la tierra, y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando jubilosos tu alabanza. Santo, santo, santo es.
hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto, conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para las personas que ofrecen su comunión espiritual, les acompañamos con la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Exaltado.
Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos algunos anuncios parroquiales. El primero, invitarlos para que sigan anotando sus intenciones de la misa. Pueden llamar a la oficina. Si allí no les contestan, por favor dejen el mensaje, dejan su nombre, su número de teléfono y allí les devolverán la llamada y pueden dejar sus intenciones inscritas para toda la semana, porque ha habido muy pocas intenciones en estas últimas dos semanas. Los invitamos para que sigan haciendo notar sus intenciones, pidiendo por las necesidades de sus seres queridos, por el eterno descanso de los fieles difuntos. Segundo, nuestro templo parroquial se abrirá a partir del 13 de este mes, pero va a ser de la siguiente manera. Hay una corrección, porque ayer se llegó a otra conclusión. Solamente vamos a tener las misas para toda la asamblea, para todos nuestros feligreses, los fines de semana. Y se abrirá a la misa entre semana a partir del 7 de julio. 7 de julio para la misa entre semana. ¿Por qué? Porque todavía tenemos pendiente la celebración de todas las primeras comuniones y de todas las confirmaciones de nuestros niños. Entonces, del 15 de junio al 7 de julio, entre semana, de lunes a viernes, vamos a tener las celebraciones de las primeras comuniones y de las confirmaciones. Y como tenemos la restricción de la capacidad de nuestro templo solamente para 100 personas en la misa, pues se sobreentiende que solamente con los niños, los papás y los padrinos ya tendremos el cupo cada día. Entonces, por eso las misas en tres semanas, vuelvo y repito, se reabrirán para nuestra parroquia a partir del 7 de julio. Fines de semana estarán disponibles las misas en sus horarios habituales. También les recuerdo a los padres de familia que, como ya estamos próximos a esas celebraciones, los encargados de la formación en la fe, Becky y Carmen, llamarán a las familias para que estén pendientes de las confesiones, pero como son tantos niños y padres y padrinos, también les recomendamos que vayan a otras parroquias donde hayan abierto ya horarios de confesiones, porque todos deben acercarse en las fechas debidas para cada celebración en estado de gracia, confesados para esa primera comunión y esa confirmación. No solamente los niños que van a recibir el sacramento, sino también los padres y los padrinos. El Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de los hijos de Dios podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz y santo día para todos. Gracias a Dios, Padre. Alégrate, María, llena eres tú de gracia ante el Señor. El Señor está contigo, Virgen eres tú, esposa de José. Pides al Señor por mí, María. Ruegas al Señor por mí, María. Madre de la iglesia, tú velas por mí.